y un compañero, alumno, colega, estaba leyendo Freud, empezamos a reírnos y se me ocurrió algo que nunca había pensado. Dije, lo voy a comentar en clase. Porque le digo, todavía lees Freud, qué bueno, es necesario para entender lo que es un machismo bien organizado. Y entonces, Freud habla del que porta un falo y cómo la mujer se comprende como castrada. Entonces, riéndonos los dos un poco del asunto, yo dije, mira, habría que hacer un mito, como hizo nuestro colega del pueblo originario, inverso al de Freud. Y el cuento podría ser algo parecido a esto. Un niñito se encontró de pronto que portaba un aparato que su hermanita no tenía. Y esto le fue un trauma tremendo porque le entró gran miedo de que alguien se lo cortara. Y entonces la hermanita pues tenía ventaja porque no estaba tan expuesta. Entonces podemos invertir la cosa. En vez de que la castración sea lo patológico, el portar un falo le lleva a alguien a tener un trauma que no vaya a ser que se lo corten. Entonces, esa es la segunda anécdota, porque dije, apa, ese es el antiedipo, pero un tanto violento. El antiedipo de Abraham es más, ¿qué diría yo?, armonioso, porque afirma la mujer y el varón sin necesidad de cortar nadie a nada y no tener la castración como horizonte, sino al contrario, la afirmación de la diferencia, y entonces mucho mejor. Pero quería reírme un poco de mí mismo pensando, y nos matamos de risa entre los dos porque estaba leyendo Freud, y con esta nueva lectura uno puede darse cuenta, como Kierkegaard decía de Hegel, que llegó a lo cómico, cuando pensó que era el pueblo alemán la manifestación misma de la verdad, del absoluto. Y entonces Kierkegaard dice, ya eso es lo cómico. Entonces, lo mismo de Freud, todos sus grandes descubrimientos, hay que tomarlo con un poco de ironía y así empezar de nuevo. Esta última clase sería algo así como la conclusión y el tema de la transición al nuevo orden, pero pensando en torno a un tema y a la política en general. Lo que llamo la pretensión crítico-política de justicia. Y la palabra pretensión, que siempre la he explicado, pero no está mal repetirla, porque ahora mismo, al plantear este tema, me volví sobre las 14 tesis de ética que di el año pasado, y ya tuve que producir muchas correcciones, porque pensar algo sistemáticamente, uno va descubriendo imprecisiones y se va entonces produciendo una nueva claridad en los conceptos. La palabra pretensión, y me acuerdo lo que me costó pensar en la cuestión cuando uno leía Habermas, por ejemplo, en inglés, que en inglés es claim. Claim es una palabra rara que no se sabe cómo agarrar pretensión. En alemán es otra palabra también de ese tipo, pretensión. ¿Qué evita la palabra pretensión? La palabra pretensión evita una política dogmática de alguien que pueda decir, hice un acto justo o hice un buen gobierno.
al decir hizo un buen gobierno, parecería que uno tiene la certeza de la posesión misma, de la evaluación perfecta de un acto. Lo que pasa es que, como he repetido siempre, ningún acto humano es perfecto. Y si no es perfecto, es imperfecto. Y la pretensión quiere indicar eso, quiere indicar esta actitud subjetiva, honesta, agregaría una palabra más cotidiana, humilde, y más precisa, falible, de que lo que hago no es perfecto y por lo tanto puede no. Incluye inevitablemente algún tipo de error. No es que se pueda ser errado, sino que en largo plazo va a incluir siempre algún tipo de error. Entonces, cuando se dice que el político aprende por los errores, se dice algo más que una simple propuesta, se entiende algo muy profundo, porque como ningún acto de justicia es perfecto, voy aprendiendo a ser menos injusto a medida que cumplo mis acciones. Ahora, la pretensión crítico-política de justicia no es la pretensión política de justicia. Y por eso que, volviendo a la tesis de ética, la pretensión moral de bondad no es lo mismo en la ética que la pretensión ética de bondad. Y cuando corregí ahora el texto, me di cuenta que no había puesto en la tesis 8, decía el curso pasado, la pretensión de bondad y el orden vigente. Y entonces tuve que agregarle la pretensión moral de bondad y el orden vigente. Moral era la praxis, las instituciones, los principios normativos de un orden vigente, que lo vamos a distinguir de ética, que es el nivel crítico. Entonces, la pretensión moral de bondad no es lo mismo que la pretensión crítica de bondad o la pretensión ética. Y entonces, releyendo el texto, me di cuenta que me había olvidado el tema cuando hice la ética. Pretender es decir, de un punto de vista subjetivo, he intentado cumplir las condiciones. O es decir, soy honesto, soy humilde, en el sentido de que si debo cambiar mi parecer o juzgar, está un poco fuerte el micrófono, retumba, bueno, pero bueno, es mejor que nada. Subjetivamente, tengo una actitud, el compañero parece que movió algo, pero movió en contrario. A ver, ¿así se escucha algo? Sí, ahí está. Gracias, acertaste. Porque bueno, si es un técnico, pues hizo algo, pero si no es técnico, es acertar. En el Estado Islámico ahora, que toman juicios absolutos acerca del otro, y el que no cree lo que yo creo, lo quemo, lo mato. Pero cuidado, hemos hecho eso durante siglos y siglos, la cultura occidental, y qué decir en la conquista. Pero eso de quemar vivo a alguien, acuérdense de la obra de El Hombre de la Rosa, cuando terminan quemándolo, y el hermano Lego, que hace un papel genial, todavía cuando lo están quemando,
sopla como para animar las llamas, ¿no? Ante una llama hay que soplar para que realmente funcione, pero el pobre no se da cuenta que se está quemando a sí mismo, ¿no? Es un hecho cómico, trágico al final de la obra, pero realmente ¿a cuántos se han quemado? Entonces, cuando de pronto metieron en una jaula a un piloto jordano y lo quemaron vivo, qué horrible, pero eso se han hecho durante siglos, y lo mismo matar gente y lo mismo destruir las grandes ruinas de Palmira y demás con bombas. Y yo pensaba, ¿y qué pasó con la pirámide mayor que fue a parar a los muros de la catedral? Es decir, hicimos exactamente lo mismo con todos los grandes monumentos indígenas. Los destruimos, pero aún más, ni los destruimos, los utilizamos como muros de las casas cotidianas. Ahí yo por ahí iba a Morelos, y en Huastepec hay un hermoso antigua pirámide, pero cada vez se está acabando más porque la usan los vecinos para hacer sus ranchos y para hacer sus casas de una en gran emplazamiento ritual de Azcapotzalco, tiene como 100 metros de largo, ya no se ve porque está en medio de los lotes de la gente y todo. Puedo decir, hemos hecho lo mismo durante otras épocas, este concepto de la verdad. Yo tengo la verdad. Una cosa es tenerla y otra cosa es decir, pretendo afirmar algo verdadero, lo cual supone que lo vamos a discutir. Y si alguien me demuestra lo contrario, puede decir que no es verdadero, entonces lo acepto. De lo verdadero hay falsación, dice Popper. Pero ni a Popper ni a los analíticos todavía le ha entrado la pragmática y por lo tanto no saben que argumentar en contra de algo válido no es falsar, sino invalidar. Y no es lo mismo invalidar que falsar. Pero para eso hay que tener un concepto de verdad distinto a validez, que no lo tiene Apple ni Habermas y que el pensamiento analítico ni conoce porque no ha llegado a la pragmática. Digo esto con respecto a los cursos en la facultad. No hay un curso de pragmática en el sentido de Peirce o de Apple o Habermas, y eso es fundamental para la política porque está detrás de la legitimidad y de la democracia y de la política en un sentido muy de fondo, que quiero hoy volver. Entonces, la pretensión moral de bondad supone una actitud subjetiva, no dogmática justamente, sino abierto a la finitud de la condición humana, y por lo tanto yo no puedo pretender ningún juicio, ningún acto, ninguna institución que sea perfecta, y por lo tanto hay que discutir para llegar a ver si realmente es aconsejable que la adoptemos en comunidad o habría que modificarla. Eso de un punto de vista subjetivo, pero de un punto de vista objetivo, la diferencia entre la ética y la política es que la política ahora sí crea, promulga, organiza. El otro día en reunión de seminario dijeron, hablar de institucionalización suena un poco formalista. La gente habla más de organización, pero no es una organización cualquiera. Creo que voy a modificar también mis textos y voy a proponer la organización institucional. Los dos términos, organización es más como vitalista, pero hay que también tener lo formal de la institución. Porque una pura organización no es de lo que se trata, tiene que lograrse hacer una institución, la organización. Entonces, en la pretensión ya política que subsume la pretensión ética, esta pretensión tiene una objetividad de organización institucional. Y por lo tanto, no cumplir con lo que hemos acordado, no es simplemente un problema ético, que bueno,
queda en mi conciencia no haber cumplido lo que he prometido, sino que ahora ya hay instituciones objetivas y hemos también llegado a acuerdos qué vamos a hacer con los que no cumplen el pacto y van a tener que recibir algún tipo de reordenamiento, no digo castigo. Y justamente a partir de los pueblos originarios, porque el sentido de la armonía del ser humano con la naturaleza, la vida humana que depende del maíz y las plantas y los animales, hace que eso tampoco funcione si no hay una armonía. Si el ser humano no trabaja armónicamente con esos factores, si empieza a destruirlos, destruye las posibilidades de su vida. Y entonces la armonía es un principio, si me permiten, ecológico, pero también es un principio político. Y si hay injusticia en la sociedad, también influye en la naturaleza. Y ellos veían la relación entre la injusticia desarmónica como desarmonía y desarmonía en la sociedad, porque un grupo dominante no domina solamente al ser humano, sino que también destruye la naturaleza. Entonces, el concepto de armonía es un concepto fuerte. Quien no cumple la pretensión política de justicia pone un acto o una institución desarmónica. Y de lo que se trata es de no castigarlo, sino exigirle que disciplinadamente vuelva a ordenar armónicamente su acción con las instituciones que se han pactado. Entonces, no es la criminología a tal acto subjetivo, individual, se culpabiliza con un castigo que supone un cierto sufrimiento, el cual sufrimiento va de alguna manera a redimir un mal cumplido en la sociedad, o es decir, es un sentido sacrificial, sádico de la justicia lo que tenemos, porque creemos que el sufrimiento borra las faltas, y el sufrimiento no borra nada, sino que las aumenta. Francis Kellamer tiene un artículo allá de San Anselmo, en el siglo XI, dice, ahí empezó el capitalismo y ahí también empezó el derecho criminológico, en un tema que nuevamente es teológico, porque es sacralización de una costumbre que venía desde el Imperio Romano y el derecho romano. El que hace un acto malo se levanta contra la ley, y como la ley es sagrada, hay que volver a cumplir la ley, pero la manera de hacerlo es haciendo un sacrificio de un animal, de algo a los dioses, por eso se sacrifican, sacro, se los inmola. Y eso se teologizó en la Edad Media, y ya alguna vez lo he explicado, el Padre creó el universo y creó la historia, y el ser humano no cumplió el plan, pecó y destruyó el proyecto que Dios tenía. Y al pecar, aunque sea limitado el ser humano, peca contra Dios, que es infinito, y el pecado es infinito. Y entonces el ser humano no lo puede pagar, porque por más que haga todo lo que haga, hace cosas finitas. Entonces la única manera que tiene el Padre es de enviar al Hijo, para que muriendo y sufriendo, pague la culpa del pecado de Adán. Esa es una teologización hecha en el siglo XI, no era anterior. Y Francis Kellamer muestra que es una teología sádica y es una teología sacrificial, porque el fundador del cristianismo había perdonado los pecados. Y perdonar significa no te atribuyo más la causa, lo que has hecho. Es como cuando le lanzan a sus pies una mujer que ha cumplido algún pecado, y entonces dice ante los sabios y los machos, porque también no se la pide al varón,
que hace un acto sexual con la mujer, sino es a la mujer la que se la lapida. Entonces les dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Entonces algunos dicen, ah, como era Dios, conocía la historia de cada uno, y parece que se puso a escribir lo que había hecho cada uno, tonteras. Era propio de un sabio. ¿Quién puede hacer algo perfecto? Nadie. Por lo tanto, todos cometen errores. Y si alguno decía, no, yo no he cometido pecado, era nomás que para llamar a su hijo, su mujer, sus vecinos, y todos ahí empezarían a acumular cantidad de errores que ha hecho. O decir que era obvio que ninguno podía decir, yo no cometí pecado. Entonces, nadie la pudo culpabilizar. Pero él no dijo, bueno, ahora sufre para pagar tu pecado. Sino él dice, nadie te ha acusado. Yo tampoco. Se lo perdonó. Pero entre nuestros pueblos, el perdón supone justamente lo que sigue, pero no lo hagas de nuevo. Voy a decir, no caigas de nuevo en la desarmonía. Organízate dentro del orden, pero de un orden justo. Y esa es entonces la verdadera manera de redimir la culpa. Cumplir con el orden, pero si el orden es justo. Entonces, esa manera de ver la realidad, estoy viendo, supone una ética superior a la romana y en parte superior a la moderna también. Y son nuestros pueblos originarios, pero no solo. Esta es lo que está de fondo también de la filosofía oriental, en gran parte China. Los chinos tienen el mismo sentido de la armonía, Lao Tse y Confucio. Entonces, eso viene por el Pacífico. Es toda una otra tradición que hay que atender, porque habría que pensar una política que haga las cosas de otra manera. La pretensión entonces crítica, política, de justicia, ya no digo de bondad. Cambio bondad por justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Es una relación al otro. La justicia es comunitaria. Y por eso entonces dar al otro lo que le corresponde es propio de la justicia y es propio de la política. Entonces no es meramente bondad, es algo más. Es una bondad institucionalizada, organizada, que supone la comunidad. Entonces, es una pretensión crítica, política, de justicia. No meramente política, sino crítica. Sería la ética en la moral. Es que es una pretensión de haber actuado desde el punto de vista de aquellos que son excluidos, oprimidos, otros, los que no se ven en su negatividad. Entonces, la pretensión crítico-política de justicia es, como Hammurabi dice, hecho justicia con la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre. Eso es lo crítico. No he hecho justicia con la mujer, el hijo y el ciudadano y el rico. Eso sería la pretensión política de justicia del orden dado, pero ahora es lo crítico, quiere decir entonces que tiene otros componentes. Esa pretensión tiene condiciones y las tres condiciones son los tres principios y los tres niveles que siempre me he movido por ahora, mientras que no haya otros, y si hay otros, pues es muy fácil agregarlos porque se piensan y se pueden pensar. Habermas, cuando habla de pretensiones, no tiene para nada ese que yo llamo pretensión de bondad. Tiene pretensión de validez. Y la pretensión de validez es el único principio de la moral. Y en ese sentido de la moral, no de la ética, porque
aunque ellos y Apple llaman ética del discurso, en realidad no es una ética ni para Apple, porque a la ética le dan un sentido más material y la moral es más formal kantiana. Por lo tanto, en realidad no es una ética del discurso la de Apple y Habermas, sino es una moral del discurso. Pero se le llama ética, y yo también, pero es inexacto aún en su propia terminología. Tiene solamente la pretensión de validez, pero no tiene la pretensión material y de verdad, y no tiene la pretensión de factibilidad. Si entonces sumo las tres, y ya lo he hecho más de una vez, eso da una nueva pretensión, impensable para Apple y Habermas, que sería la pretensión de bondad. Ni siquiera hay buenas palabras para decirlos. Goodness en inglés suena raro. Goodness. En Alemania hay un abstracto de good. Sería good sein, ser bueno. Y bondad en castellano tampoco indica el abstracto de bien, sino más bien una actitud subjetiva. Desde un punto de vista vulgar sería buenón, es bondadoso, y entonces no indica lo propio del concepto. Por eso que no hay una palabra, y no sea, pero hay que construirla. Es una pretensión que tiene el momento material de afirmación de la vida de los oprimidos primero, y desde los oprimidos es que se crea el nuevo sistema, que en cierta manera es un desarrollo cualitativo del actual sistema entrado en crisis. Y ese es el tema de la verdad práctica. La verdad no es lo válido, lo he explicado muchas veces. Verdad es saber lo que la cosa es. El oprimido, el pobre, es alguien concreto en que yo puedo descubrir y actualizar en mi cerebro por qué es pobre, las causas de su pobreza. Entonces, cuando Marx descubre el plusvalor, la causa de la pobreza del obrero que crea la riqueza y sin embargo es pobre, en el sistema que vivimos, capitalismo, que no hubo antes de la modernidad y no habrá cuando sea superado, es decir, que es una etapa de la historia. Por lo tanto, estudió a fondo un sistema, no un campo ni un mundo. Un sistema económico capitalista descubrió la materialidad, es decir, descubrió el aspecto en que el oprimido no podía vivir, aún el ideal que propone el sistema vigente, aunque esté en crisis, porque no puede tener todos esos bienes que tienen aquellos que son ricos, que son los que marcan la pauta de las necesidades y los satisfactores. Y estos se generalizan y ahora empiezan a ser concebidos por los oprimidos como negatividades. No tengo una televisión, ahora la están repartiendo, para que puedan ser objeto de los cañonazos de la propaganda, que son ahora el modo de hacer política. Entonces, quieren que todos tengan televisión, hasta los más pobres, y en ese caso hasta casi se los regalan. Claro que después hay que componer las televisiones, y la gente ni tiene dinero ni para componerla. Pero, y además muchos no tienen electricidad en el barrio o en su casa, o no tienen tampoco estos aparatos que reciben el shock de la diferencia de tensiones de la electricidad y se le quema el televisor a los tres días y ya después no tienen cómo pagarlo. Pero en fin, si se los reparten es porque ya es un bien que casi diríamos tuve hambre, me diste de comer
y quería informarme y me diste un televisor. Está ya al nivel de una necesidad media en que una persona decente pues tiene derecho a tenerlo, porque los que marcan los satisfactores son las clases dominantes, pero las clases dominadas lo ven aquello como una necesidad no cumplida y una negatividad y como insatisfacción, y ahí se anida la rebelión futura, y el sistema no puede no caer en esa contradicción, porque tiene que hacer conocer las nuevas mercancías del mercado capitalista, pero eso mismo crea la agresividad de aquel que ve el bien y dice, eso ni trabajando toda la vida podré comprarlo. Y entonces le entra insatisfacción. Y eso lo tiene que crear el propio sistema. Entonces, dar de comer al hambriento y hacer cumplir las necesidades medias que la historia va creando es parte de la pretensión material de justicia. Y digo, es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque yo descubro la realidad. No es un consenso en el que nos ponemos de acuerdo. Descubro la realidad de alguien que queda insatisfecho ante un bien que no puede acceder y vivir mediante, en nuestro sistema, la compra en un mercado, porque ahora ya nunca más tenemos aquello anterior de que alguien producía y lo hacía trueque con que el que producía otra mercancía en el tianguis, y hasta sin dinero podían más o menos tener todos los bienes de la comunidad cada uno, aunque uno produjese un solo bien. Ahora ya se acabó. Lo único que yo recibo es dinero. Y dinero por un trabajo. Y un trabajo asalariado. Si no tengo ese trabajo asalariado, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, no puedo comprar nada en el mercado. Y si no compro en el mercado, me muero de hambre. Entonces, se ha hecho esto como un embudo completo a través del dinero, y no hay manera de otra. Este sistema no es para siempre. Vamos a llegar a superarlo. Y aún es posible ya pensarlo. Pero no va a ser en un día, va a ser en grandes crisis que se produzcan en el próximo futuro, que la política debe comenzar a pensar cómo se va a dar. Pretensión política, crítica de justicia, tiene un componente material, la pretensión, y cuando digo pretensión es la actitud subjetiva ante el acto y las instituciones. Tiene un componente la pretensión política material de justicia. Segundo, tiene el componente la pretensión formal, crítica, política de justicia, que es el consenso de los oprimidos y excluidos. Ahí viene el tema del consenso. Y ya no la verdad, sino la validez. La validez significa que lo verdadero ahora es aceptado por todos, la aceptabilidad. Y lo que se propone para solucionar el problema material, después de la discusión comunitaria, se llega a una conclusión y todos lo asumen como propio y lo realizan desde el fundamento de ese nuevo criterio de elección, que es la legitimidad crítica, que sería el consenso de los oprimidos contra el consenso vigente que se irá dejando atrás. Segundo componente de esa pretensión. Y el tercer componente es el componente de factibilidad. ¿Es
necesario que sea posible, y eso también hay que discutirlo, desde un punto de vista material, según las condiciones históricas que hacen que algo que no era posible en el pasado ya es posible hoy materialmente, y que sin embargo no es posible lo que será posible en el futuro, que sí que está situado la materialidad de la posibilidad, de la factibilidad, pero al mismo tiempo que haya sido asumida por la comunidad en su factibilidad, o es decir, discutido como posible de ser realizado dentro de una estrategia, tácticas y medios. Y de ahí viene el Estado como un macro sistema que también es necesario, pero no en la forma Estado de la modernidad, sino en otra forma que se irá vislumbrando lentamente y que se irá construyendo, y voy a entrar enseguida a algunos de esos elementos. Entonces, la pretensión crítico-política de justicia está constituido por la pretensión material crítico de justicia más la pretensión formal crítica y la pretensión de factibilidad crítica política. Esos tres constituyen esta nueva pretensión que ni los comunitaristas, ni la ética del discurso, ni ningún político ha imaginado en esa complejidad, porque es de lo que se trata. Y cada uno de estos componentes tienen, como digo, un momento negativo. La pretensión material política de justicia como verdad se puede falsar. Y entonces, si lo que tú estás queriendo hacer para sacar al obrero de su pobreza no funciona, y científicamente podemos entrar a discutir y falsar la propuesta que se ha hecho en un proyecto. Lo mismo se puede decir con la pretensión crítico formal política, que sería la inviabilidad, pero cuidado, no inviabilidad, sino deslegitimación, porque no es válida la invalidez o la invalidación de algo que la comunidad ha pensado y ha llegado a un acuerdo, pero después de una cierta práctica empírica se ve que no funciona, entonces se invalida. Y también en el nivel de la eficacia, aquello que se creyó posible, de pronto no es posible, y entonces ahí el juicio es de ineficacia. Entonces, una cosa es falsar, otra cosa es invalidar, y otra cosa es descubrir la ineficacia de una estrategia que se creía posible, pero se vio que no lo era. Entonces, la negatividad de cada uno de los aspectos hay que irlo analizando. Y esto es todo un capítulo que hay que empezar a trabajar por partes. ¿Ven? Cuando uno tiene ya las distinciones hechas, puede uno entrar a conceptos mucho más precisos. Esto sería el tema, uno de los temas de la conclusión de todo el tercer tomo, la transición al nuevo orden, la pretensión crítico-política de justicia. El segundo gran tema sería la temporalidad finita. El ser humano temporalmente es finito y nada de lo que hace es definitivo. Por eso entonces que, sobre todo, la organización institucional tiene una sincronía, una creatividad, un momento clásico y una entropía. Y cuando viene la entropía es donde hay que cambiar las cosas. Y ese es el momento fuerte, diría, de una política de la liberación. La política de la liberación no es tan aguda ni explicativa de los momentos clásicos de la política, sino que se hace más válida en los momentos de crisis. Por eso que es una reflexión sobre la ruptura
es un momento, es el Jetzeit, el tiempo ahora del cambio. Y como yo creo que estamos en esa época del cambio, entonces esta filosofía vale hoy y dentro de un siglo o dos quizás deje de tener vigencia por un tiempo hasta que se produzca la entropía del próximo sistema. Las cosas vuelven y vuelven a pensarse de nuevo con mayor profundidad. Y de ahí entonces el tema de reforma, transformación o revolución y todo el tema de la revolución. Eso es la temporalidad de la organización institucional. La revolución es necesaria cuando un sistema es ineficaz y ya no responde a la realidad, porque diría, por ejemplo, Niklas Luhmann, la autopoiesis del sistema ya no responde al medio que lo interpela de una manera que ya no sabe responder. Y como ya no sabe responder, se viene abajo. Es como un organismo vivo atacado por una temperatura que puede resistir. Pero cuando ya pasa un cierto límite, el organismo vivo muere. El aumento de la temperatura en la Tierra va a hacer desaparecer la vida si no lo paramos. Entonces, que sí que hay límites. Y el límite de la vida en la Tierra pues, iba a ser muchos millones de años, pero la intervención abrupta e irracional de un sistema como el capitalista y una tecnología como la que tenemos y una ciencia moderna, Newton, Einstein y todo esto, tiene unos límites completamente cortos, y si no cambiamos esos criterios, la vida desaparecerá. O es decir, la autopoiesis de todo el sistema de lo que Teilhard de Chardin llamaría, si había una atmósfera, él le llamaba la biosfera, bonito nombre, la esfera de la vida. Es una telita casi imperceptible de una gran sensibilidad que cubre la Tierra como una telita de araña muy vitalmente débil, y los cambios de sus condiciones la hacen desaparecer rápidamente. Quiere decir que está puesta en cuestión el sistema político porque estamos poniendo en cuestión a la biosfera como totalidad. Y entonces acortamos la posibilidad de la especie humana y también de las otras especies, aunque algunas sobrevivirán a la especie humana si no cambiamos pronto, y tendrán mucho más tiempo para esperar la reposición de ciertas condiciones que pocos años de revolución industrial, 150 años, han destruido, y van a necesitar millones de años para reponer esas condiciones, y habrá cucarachas y otro tipo de animales y plantas que sobrevivirán esos millones de años, y vais a ver lo que salga en el futuro. Pero el ser humano está ante esa realidad que no es nada utópica, sino que es empíricamente lo que tenemos ante la nariz, pero que no se toman realmente en serio. De ahí la necesidad no de mera reforma, sino de transformaciones profundas. Y, en algunos casos, la revolución. Pero tenemos, yo pienso, que repensar. Habría que tomar, por ejemplo, el Estado y la Revolución de Lenin, leer bien cómo se define la revolución. El marxismo más ortodoxo definió la revolución como un acto que irrumpe en la historia, pero destructivo por una parte y rápidamente reconstructivo o constructivo. Pero se ve que la cosa es más complicada porque pudo atacar ciertos elementos que la inteligencia humana descubrió como posibles a nivel económico o político, pero se cometieron errores quizás mayores todavía a los que había queriendo solucionarlo. Es decir, el sistema
del socialismo real no supera al capitalismo en muchos aspectos. Y el sistema capitalista tuvo un gran diagnóstico. En el caso de Marx, diagnóstico crítico negativo. El asunto ahora es hacer el diagnóstico crítico transformativo. Y eso es más lento y lleva más tiempo. Y no es un solo aspecto económico y vamos a superar el capitalismo. Tenemos que superar el problema del género, tenemos que superar el problema de la raza, tenemos que superar el tema de la cultura. Y hay muchos aspectos que no habían sido considerados. La cosa es más compleja. Entonces, este tema de la temporalidad, de la pretensión política, crítica, de justicia en el tiempo, creo que se transforma en una larga transición. Y en esto algunos dirán, bueno, si esa era la propuesta de la socialdemocracia, que quería entrar a hacer política a largo plazo y no una revolución instantánea. Bueno, se apostó mucho a la revolución instantánea que funcionó en la Unión Soviética como transformación instantánea. Y también en Vietnam y en China y en Cuba y el foquismo nuestro hasta Che Guevara. Pero eso yo diría que casi llegó hasta el zapatismo. Y en las primeras semanas del zapatismo yo siento que pasamos del foquismo a otra política. Porque acuérdense que el zapatismo declaró la guerra al ejército mexicano, como lo había hecho Che Guevara al ejército boliviano. Pero se dio cuenta de que no podía el pequeño grupo indígena hacer tamaña cuestión. Empezaron a tirar bombas. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No podemos realmente afrontar. Entonces hicieron dos pasos atrás y cambiaron de táctica. Vamos a hacer algo a largo plazo. Pero al decir largo plazo, se concibe la revolución de otra manera. Tenemos que pensar ese tema. Y eso es una larguísima transición, porque supone en todos los niveles de la complejidad humana pensar esas transformaciones, la transformación del género, varón-mujer, cómo va a funcionar, y otros ejercicios, la sexualidad, cómo va a funcionar el diálogo intercultural para que aprendamos de otras culturas, cómo vamos a repensar la filosofía, la tecnología, justamente la tecnología eólica, solar, no más con energía de materias no renovables, eso a largo plazo, porque se empieza a hacer lo eólico, pero esto reemplaza 5-8% del consumo de la energía. De aquí que sea el 100%, falta tiempo. Y entonces estamos en una larga transición. Supone repensar el tema de la revolución y la Unión Soviética misma, que hizo una revolución instantánea, tuvo que asumir responsabilidades, tomar ciertas decisiones que no se sabían a largo plazo que iban a dar. Ahora sabemos, después de 70 años de la revolución, ¡rum!, se vino abajo. ¿Y se vino abajo por qué? Por muchas condiciones que todavía no hemos aclarado. No se dio la revolución del género. El machismo sigue funcionando. No se dio la revolución de la racional, de la raza. Son los rusos blancos los que siguen funcionando. Y de pronto nos enteramos que había en la Unión Soviética países musulmanes, pero de color. Y decimos, ¿dónde estaban esos? Pues en eso lo había visto. Era racismo que los dejaba ya. En el sur se independizaron, dijeron no queremos formar parte del zarismo leninista. Y entonces, ¿qué pasó con el problema ecológico? Las aguas de los ríos de la Unión Soviética, los más contaminados de la Tierra. O decir que no se pensó para nada el problema de la naturaleza, se pensó solo en aspectos
de la economía. La política nunca fue democrática por consenso, sino que el Comité Central disponía. Y todo eso creó de pronto una paralización en la conexión de los distintos subsistemas y ¡bras! Se vino abajo, pero rapidísimo, y no hubo manera de salvarlo, ni siquiera hacer un juicio sobre lo que ha pasado. No conozco un gran texto que provenga de la Unión Soviética ex, donde se haga un gran análisis qué pasó y por qué pasó eso. Quiere decir entonces que tenemos que pensarlo, porque eso es lo que estamos. La revolución, por principio, no puede evitarse. Porque decir que no hubiera revolución sería pensar en un sistema eterno o perenne que no tuviese término. Y eso es irracional. El ser humano no puede crear un sistema perfecto. Por lo tanto, todos los sistemas llegan a un fin. Y ese es el momento de la revolución. Lo que pasa es que eso dura mucho tiempo o cobra la forma de transformaciones, no reformas, que van profundizándose hasta que de pronto empieza a surgir un nuevo sistema de una manera inesperada. Y por eso entonces que hay que ahora abrir los ojos y tener una concepción, no de un proyecto alternativo, sino de criterios alternativos a mediaciones que irán surgiendo desde una participación cada vez más activa de los pueblos, de todos los pueblos. Entonces, nos exige toda una nueva teoría sobre la estrategia y la táctica, que voy a un poquito insistir sobre ese punto enseguida. Un tercer tema es, y ya he insistido, pero ahora ya como para cerrar, la incertidumbre de toda decisión política que no es atribuible, y lo repito, porque la razón política no sea, a ver cómo le puedo llamar, metodológicamente científica. Y la ciencia entonces, que se pensaba que podía tener previsión de fenómenos futuros, porque en el fondo se repetían por las leyes de la termodinámica y la nueva manera de concebir la ciencia, sabemos que en la flecha del tiempo, diría Prigogine, no hay nada que se repita, sino que todo se va modificando y no puede nunca volver a la situación anterior. Eso en la astrofísica, en la física y en la astronomía y en la biología y por último en la política también, o en las ciencias humanas o en la biografía de cada uno. La complejidad es creciente, el universo no repite nada, sino que se va expandiendo y hay novedad continua. Entonces ya no podemos pensar que es científico aquello que con precisión indica anticipadamente el fenómeno futuro. No, ninguna ciencia puede pretenderlo, ni la física. Entonces, la imprevisibilidad futura es ya fruto de una comprensión más profunda de la realidad. La ciencia es otra cosa que lo que nos dice Bunge en el método científico, para el cual, de alguna manera, la matemática significa la razón prototípica, científica y la racionalidad propiamente dicho. Y todo lo que se aleja de la matemática empieza a ser irracional. Yo voy a decir que estas de paso son unas buenas discusiones con mi hermano, que es un físico matemático así bien duro, pero no sé si será la edad, pero
cuando teníamos 30 y 40 años nos agarramos muy fuerte y decíamos, ustedes los filósofos están en lo inexacto, en la medida que puedan matematizar algo van a ser científicos. Y yo ahí dándole y grandes discusiones. Últimamente ya él también ya pasa a los 70 y lo he encontrado más sabio, que no le llegue mi juicio. Pero lo he encontrado mucho más abierto, porque quizás también ha avanzado en la física. Él es un gran físico en la Facultad de Física de Buenos Aires, y entonces ha comprendido, creo, que la matematización no es la única manera científica, y ni la racionalidad matemática. Me acuerdo justamente en el 75, cuando hicimos aquella declaración en Morelia, en el primer coloquio de filosofía que había en México, y se llamó coloquio porque todavía no había congresos, y se hicieron 3 coloquios, y después empezaron los congresos, y ya vamos por el 14, 15, no sé cuántos congresos hemos hecho, pero aquel coloquio de filosofía para mí fue realmente magnífico, pero clásico. Y yo decía, en mi representación, en ese congreso había 3 pirámides y 3 grandes sacerdotes. Uno, el pensamiento epistemológico analítico, y ahí estaba Mario Bunge. Y Mario Bunge dictaminaba la verdad desde su pedestal de una manera violenta y entusiasta, y yo venía de otro horizonte y lo vi hablar de tal manera que pedí la palabra y me opuse a él de una manera violenta igual, y habrán dicho, ¿y quién es este jovencito que viene aquí a hablar? Porque me le dije, usted no conoce nada ni lo que es la dialéctica, está hablando de una razón matemática, ¿tá? Y la gente yo creo que ni entendió de qué se trataba, pero era insoportable esa manera. Había la gran pirámide del marxismo, también en esa época muy ortodoxo, o no, porque Sánchez Vázquez criticaba la posición soviética, pero me acuerdo que yo traía la teoría de la dependencia y me miraban raro, nadie había incorporado a la filosofía la teoría de la dependencia. Entonces también decía, ¿cómo el marxismo no ha incorporado que somos colonia y que hay un mercado mundial? Yo no tenía demasiada precisión. Y la tercera gran pirámide, bueno, y el sumo sacerdote, pues era Sánchez Vázquez. Y la tercera pirámide era el pensamiento latinoamericano, y ahí estaba Leopoldo Zea. Y yo más bien, como venía contactos con Zea, con el equipo latinoamericano, más bien me situé en esa pirámide, pero pensando que las otras tenían razones y que sería mejor no estar en ninguna de las 3, sino más bien conectadas, porque el marxismo tenía algo que decir. El pensamiento analítico y epistemológico exigía una cierta precisión que había que tomar en cuenta, pero también el pensamiento latinoamericano era imprescindible y los otros lo ignoraban. Era una cosa muy interesante porque había, justamente no había demasiada pretensión, había posesión de verdades fuertes, entonces cada uno creía que lo propio era y lo demás eran basura. Y no había esa capacidad de diálogo. Fue un gran congreso. Después ya se, como diríamos, institucionalizaron, se academizaron y bajaron completamente el nivel porque cada uno ya cumplía sus funciones y no había ese entusiasmo de discutir. Y entonces por eso el tema de la incertidumbre y no la certeza, no es lo propio de la no ciencia. La ciencia no se define como lo cierto, sino que lo incierto puede también ser objeto de ciencia, pero hay que entender que el juicio
político, por ejemplo, es infinitamente más complejo, y al decir infinito, en realidad no debería decirlo porque no es infinito, sino que es inmensamente más complejo que un juicio matemático. Entonces, no es cuestión de que la razón política no sea científica o sea meramente del horizonte de la opinión, y la matemática, en cambio, sea del orden de la ciencia, porque puede matematizar. Lo que pasa es que la matemática tiene un objeto más simple, porque es abstracto. Y abstracto significa abstraerse de lo real. Pero no significa que la cantidad no sea real. Es real que esta mesa tenga 1,20 por 65. Tengo pretensiones de albañil y por lo tanto después traeré un centímetro para ver si me equivoqué por 4 o 5 centímetros, pero nada más, porque tengo sentido matemático. El hecho de que la razón política sea incierta es porque su objeto es inmensamente más complejo. ¿Por qué? Porque supone millones de individuos que a su vez tienen miles de millones de neuronas, y un cerebro es lo más complejo que existe en todo el universo conocido. Puede que por ahí conozcamos un ser vivo que tenga algo más complejo que el cerebro. Creo que no lo vamos a conocer ni en 1 millón de años, porque la cosa es demasiado lejana, porque de lo conocido no hay nada parecido. El político tiene que actuar a partir de la voluntad, en principio libre, de esos millones de componentes. Por lo tanto, es absolutamente imposible la previsión exacta. No se puede prever nada en la política exactamente, porque un individuo, diríamos con Popper, en la crítica al historicismo, dice la planificación perfecta es imposible, porque se necesitaría una inteligencia infinita a velocidad infinita. Como eso es imposible, no hay planificación perfecta. Entonces Inclán le responde, sí, de acuerdo, ese argumento vale, y vale para también el neoliberalismo, en que tampoco hay competencia perfecta. Pero lo que hay, y pues posible, es planificación imperfecta. Y en ese caso podemos ir planificando las cosas, pero la planificación imperfecta es la única posible, porque la perfecta es imposible. Y si es la única posible, pero es imperfecta, quiere decir que tiene una cierta incertidumbre. Pero no porque la inteligencia política sea de menor grado, sino porque el objeto es inmensamente más complejo. Entonces, la incertidumbre de todo juicio político y la incertidumbre de la eficacia de cualquier institución, no es porque las instituciones sean perversas o porque la inteligencia no sea científica, sino porque tratamos del objeto más complejo del universo. Porque el puro cerebro ya es lo más complejo del universo, pero poner 110 millones de cerebros, eso ya tiene una complejidad que no les cuento. Y si ponemos la humanidad entera, que no está conectada del todo, evidentemente, pero cada vez se conecta más, y es las ciencias y la tecnología ayuda a que se complifique ese fenómeno todavía. Entonces nos damos cuenta que empezamos a tener que dar una otra definición de la ciencia y de también la certidumbre como una nota no esencial de la ciencia.
Y lo contrario a la certidumbre sería el falibilismo, sería la posibilidad inevitable de lo falso y de lo inválido y de lo ineficaz. Y entonces entramos a un campo que Maquiavelo llamó la fortuna, en italiano, la fortuna. La fortuna era lo que se daba inesperadamente, porque es tan compleja la realidad política que surgen elementos, momentos, personas, acontecimientos absolutamente inesperados. Puede haber un temblor, y eso ya también es fortuna. Puede haber una sequía, y eso también es fortuna. Después, entre los aztecas, si una sequía duraba mucho tiempo, se caía todo un régimen y hasta desaparecía una ciudad. O es decir, la naturaleza. Pero qué decir el efecto que eso causaba sobre los seres humanos, que también tenían reacciones muy diferentes. Entonces, Maquiavelo, el tema es cómo ante esa incertidumbre objetiva puede haber una certidumbre subjetiva, y le llamaba virtud, con el acento al revés, en italiano. La fortuna, pero como palabra italiana, y la virtud. Y la virtud era un saber obrar con respecto a esa inesperada presentación de los fenómenos. Y es ahí donde entonces de pronto ya no son los pueblos originarios ni la cultura occidental. Ahí casi tenemos que empezar a pensar en otra cultura. Los chinos. Los chinos no piensan la naturaleza física ni tampoco la naturaleza humana como un abstracto, sino que piensan la realidad desde la política y la física desde la política, como un cosmopolitismo. Y entonces lo que ellos hacen, tienen unas teorías sobre, por ejemplo, el panorama práctico que se presenta ante un gobernante o un gobernado o ante un militar de la realidad, pero como fuerzas, en donde las fuerzas son las voluntades de los seres humanos funcionando en la historia. Y entonces ellos tienen conceptos, Xi, S-H-I, Xi, significa el ver cómo funcionan las cosas, pero como fuerzas políticas confrontadas, no como naturaleza y no como ciencia en el sentido greco-latino moderno. Piensan la ontología desde la política y los grandes conceptos son políticos. Entonces, el que es capaz de hacerse un concepto acerca de las fuerzas que se están dando en una situación dada, y la palabra situación tiene, es un concepto, sabe qué hacer. Y la acción perfecta sería a partir de una visión perfecta de lo que se presenta, que sería límite y además imposible de llegar, porque sería perfecta. Pero la acción perfecta como hipótesis sería el tener tal visión de la fortuna que entonces el político dice lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Y ese sería el acto perfecto. Es que eso muchas veces lo hago yo cuando los diseñadores dicen, ah, vamos a diseñar algo. Mira, primero tienes que pensar bien en qué vas a diseñar, y el diseño perfecto sería decir, la verdad, como está, está bien y no hay que diseñar nada. No te pongas a hacer problemas y a crear cosas que van a tener peores consecuencias que lo real. Entonces, es como si alguien quisiera componer un árbol y hacerlo mejor.
le hace un injerto, pero vaya a saber lo que sale del injerto. Mejor ver cómo funciona y respetarlo en su exterioridad. Y eso se llama el wegway, el no actuar. Y de ahí salió el laissez-faire en francés. Y de ahí salió la economía capitalista de influencia china, que dijeron, el mercado es tan complejo que no hay que meter mano. Y entonces dividieron entre la economía y la política, claro, y ahí lo usaron ideológicamente, porque el liberalismo dijo, el mercado tiene sus leyes, no metas mano. Y entonces Marx dijo, un momentito, esas leyes no existen como usted las define y producen desigualdades, pero no armonía. Y entonces por eso que Adam Smith, a partir de la teología, hizo la ciencia moderna económica, porque había la mano de Dios, que era la que armonizaba el mercado. Miren qué notable. También en la economía, la teología está debajo de los grandes conceptos, pero debajo del pensamiento capitalista está el pensamiento chino, que en el siglo XVII había una chinoiserie por todas partes. El monarca inglés compraba secreteros, mesas, todas decoradas en un sistema chino. Comían con los platos de, no de cerámica, sino de porcelana china. Y hay que leer Adam Smith para ver la influencia de China y también la obra de Giovanni Akirjigi, Adam Smith in Pekín, un libro muy importante, porque muestra cómo Adam Smith piensa desde Pekín. Y esto también, ¿por qué? Porque los chinos tenían una concepción de que lo más complejo que se daba en el universo eran las estructuras y las presiones y las articulaciones políticas, desde donde se medía todo lo demás hasta la matemática. Y no vaya a ser que sea mucho más científico eso que Newton, que va por abstracciones y luego tiene que lo abstracto volver a componerlo, pero ya no puede componerlo todo y entonces se para a un cierto nivel y toma decisiones, y son nefastas, porque le faltaba mucho más complejidad. Es lo del árbol, cortó el árbol y después ya no lo pudo plantar más. Y entonces le dijo, respétame. Y entonces los chinos dicen, mira primero el árbol antes de cortarlo. Y eso es una gran filosofía. Y eso es Lao Tse, y es Confucio, y es el Rig Veda en los hindúes y unas cosas raras que habrá que verlo, porque si le preguntan hoy a los chinos qué están haciendo, no saben y funciona. Claro, puede tener sus consecuencias, pero tiene un espíritu práctico que parte de lo real. Entonces, la incertidumbre no es un signo de la no racionalidad de la política. Al contrario, la incertidumbre del juicio racional político significa que el político tiene una comprensión de la racionalidad más profunda que la racionalidad científica abstracta. Y esta tendría que atenerse a aquella por sus consecuencias prácticas. Y eso es el pragmatismo, un poco de Peirce. El Peirce es ser pensado. Apple tiene un trabajo extraordinario sobre Peirce y en Estados Unidos mismo casi lo consideran el mejor trabajo que hay sobre Peirce. Peirce dice, yo no capto el concepto de algo si no es en sus consecuencias. O es decir, sé lo que algo es cuando veo sus efectos. Y eso se da en el tiempo. Y por lo tanto, el pragmatismo no es captar la verdad de algo, sino la verificación de ese algo.
no es de truth, pero de verification. Entonces digo, mire qué interesante, la única filosofía norteamericana, propiamente norteamericana, es una filosofía del devenir. Y Whitehead tiene una metafísica del devenir. Y nosotros en Latinoamérica, en vez de atenernos a un nivel teórico, Peirce era profesor en Harvard y pensaba en una comunidad científica, más políticos, pensamos la comunidad política, pero no como la libertad en el sentido liberal, sino la liberation, la libertad, pero como realización. Entonces, Pablo Freire no habla de la conciencia, Kant, sino de la concientización. La concientización es un movimiento. ¿Y por qué será que el que viene de afuera, no el indígena, piensa en el devenir en América? Porque no tiene raíces. El indígena está aquí desde siempre, pero los que vinieron están desde hace poco. Entonces no tienen pasado y lo que tienen es futuro, o es decir, proyectos. Y por eso que una filosofía del devenir es muy propia de América, pero desde la incertidumbre. Esto supondría entrar a fondo en el pensamiento chino, político. Yo en mi primer tomo de la política de liberación trato a los chinos, y si leen las pocas páginas, que son como 30, del pensamiento clásico, pero sobre todo del confuciano y el neoconfuciano, Wang Yanming y otros, van a entender mucho lo que es la política china, que es una política mayor, porque no es griego, romano ni occidental. Ellos tienen un arte de la guerra completamente distinto que el pensamiento occidental, norteamericano, alemán, pero aún islámico, porque ellos están más allá en otra cosa. Entonces ustedes ven que la China no entra mucho en las guerras, no tuvo colonia, actúa de otra manera, pero hay que leer el Sun Tzu para ver cómo actúan. Y el Sun Tzu es un libro espeluznante, interesantísimo, distinto, porque no conciben la guerra como lo concibe el griego, el romano y el occidental. La agresión y la batalla. No, el chino lo concibe al contrario, desde la armonía y desde la inclusión del otro dentro de lo mismo. Cuidado, es una ontología y no es compasiva, es distinto. No es de la exterioridad, pero hay que entenderla cómo funciona. De tal manera que dicen, si se llega a la batalla, se han en gran parte ya perdido la guerra. Se debió vencer antes de llegar a la batalla. Y si llega a la batalla, hay que destruir lo menos al enemigo. Porque después, ¿quién va a construir lo que viene después de la batalla si la gano? Entonces, Pirro era alguien que hizo una batalla, venció al enemigo y quedó agotado y se vino abajo y se terminó su reino. Decimos nosotros, es una pírrica victoria, ¿no? Pero en cierta manera toda batalla donde yo elimino al otro es pírrica. Los chinos dicen, mejor no llegar a la batalla, pero vencer al enemigo. ¿Cómo? Ah, por otros medios. Y si llego a la batalla, dejarlo muy en vida, porque ¿quién va a construir lo que viene después? Completamente distinto la manera de ver el sentido de la política. ¿Qué es lo que se opone a la pretensión crítica, política y justicia? Es decir,
¿cuál sería el mal en la política? Esto recién lo empiezo a ver. El mal en la política sería justamente ese aferrarse en el sistema decadente. El mal en la política es cuando el sistema no responde ya a la realidad y el conservador repite de que las instituciones son eternas. Y entonces la eternidad de las instituciones y el cumplimiento de sus exigencias se va a transformar en el mal absoluto. Es el momento paulino, si me permiten, de la ley. La falta que no tiene perdón es la falta que no tiene conciencia. Y la falta que no tiene conciencia es el acto que cumple con la ley. Yo cumplo la ley, por lo tanto, no puedo ser malo. Ese es el mal absoluto. Es cuando la ley ya no cumple su finalidad, cuando la ley se transforma en dominación, pero yo me aferro a la fetichización del sistema. En vez de darme cuenta que hay que cambiarlo, soy el que doy la vida. Y entonces es así como empieza Totalidad Infinito de Levinas. Y el héroe del sistema es el que da la vida por la patria contra aquellos que ponen en cuestión las instituciones. Y entonces son los héroes del sistema fetichizado y son el mal absoluto. Hay que pensar en eso, y los trabajos que está haciendo Hinkelammer ahora, en este momento, donde me dicen que trabaja no más que 5 horas por día, porque se va volviendo viejo como algunos, pero está trabajando justamente estos temas en Pablo de Tarso. Sigue con el mismo tema, va a sacar como 4 volúmenes, pero trabaja muy bien ese tema del mal absoluto, y es justamente la sacralización de la ley. Y esto es inevitable, siempre vamos hacia allí, porque construimos el sistema y luego nos enamoramos de él, y como le hemos dado todo, después cuando hay que destruirlo, ya no podemos hacerlo y somos ahora las víctimas del propio sistema. Era, como yo ya lo he contado más de una vez, en la película aquella de El puente del río Kwai, que es un puente en Tailandia. Tai es chino, Landia es hindú, Tailandia es justo un país entre China y la India. Birmania es India y Camboya es China, pero Tailandia está justo en el medio. Bueno, el río Kwai es un río pequeño, pero con bastante agua. Y entonces en la guerra, Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron a un grupo de ingleses prisioneros, como 200, y los tenían ahí encarcelados. Entonces el jefe del grupo inglés dijo, bueno, para no perder la disciplina, el espíritu y estar aquí sin hacer nada, vamos a hacer algo. Y entonces hacen un puente sobre el río Kwai, de madera, que cortan de los árboles, y entonces están ahí atareados, haciendo su puente, y entusiasmados, descubriendo nuevas formas, resistencias, todo. Les dura como 1 año y pico hacer el puente sobre el río Kwai. Y un día que ya lo terminaron y estaba hermoso, le llega un servicio de inteligencia y le dice, hay que destruir el río, porque por ahí van a huir los japoneses y no puede ser, hay que destruirlo. Entonces, destruir nuestra obra, ¿cómo vamos a destruirla? ¿No? Ese es el fondo del asunto.
ya se enamoraron de la obra, ya la obra se transformó en su vida. Y ahora destruir su obra, se olvidaron para qué habían hecho la obra, la habían hecho para guardar la disciplina. Y ahora por disciplina tenían que destruirlo, y además que no tenía ninguna función, y tenía una función negativa contra ellos, por lo menos. Y entonces ahí viene el fin de la película, que al fin viene otro de otro lado y le pone una bomba y rompe y ellos miran su puente destruido. Esas son todas las instituciones. Es el mal. El mal es enamorarse de las instituciones que, hechas al servicio del otro, terminan por ponerse al servicio del que la hizo. Y eso es también la corrupción que estamos viviendo. El mal absoluto es la corrupción del uso de las instituciones. Peor todavía, porque no es ni siquiera el que ama la institución, pero honestamente sigue cumpliendo con sus finalidades, sino el que ya no cree en las instituciones, pero la usa para sus fines. Y entonces la corrupción que estamos viviendo en el país sería el mal absoluto, sería el fin de la política. Y ahí es donde nos encontramos ahora encajonados y sin saber cómo avanzar. Este tercer tomo terminaría con algunas reflexiones sobre la política de la liberación. ¿Qué sentido tiene una política de la liberación? Pues tiene sentido, como ya dije, en los momentos críticos de la historia, donde se entra en transición a otro sistema. Ahora, es una apuesta, diríamos, con Pascal. Yo pienso que lo que estamos, la modernidad, el capitalismo, el liberalismo, puede todavía durar, pero no va a durar demasiado, porque tiene ciertas contradicciones esenciales. Y entonces hay que prepararse para lo que viene después. Y en cierta manera hasta habría que empezar a vivir individualmente y en movimientos lo que vendrá después. Entonces, esto, la política de liberación tiene que ver con una visión de la filosofía y la historia, el tema de la modernidad y el tema de una nueva edad del mundo que viene después de la modernidad. Y eso es lo que le llamo transmodernidad, ese temita que es un tema secundario, si quieren. Sin embargo, es por último el último horizonte. Vamos a una nueva edad del mundo, no a algunos retoques. Vamos a tener que cambiar radicalmente el modo de vida a la humanidad, o no tendremos mucho tiempo. Claro, hay objeciones. Aquí estuvo un profesor alemán que fue profesor de Bolívar Echeverría en Berlín, también de mi hijo que es economista, y dio una conferencia muy interesante sobre la economía fósil. Dice, antes de la revolución industrial, la economía usaba energía, pero no fósil. Fósil es petróleo y gas. Quiere decir que hubo un capitalismo preindustrial que no fue fósil. Y entonces su hipótesis, y entonces se hace una objeción fuerte a mi argumento, es el capitalismo tendría posibilidad de vivir una etapa post-fósil. O es decir que el tema ecológico de la energía fósil no sería el fin del capitalismo, sino que el capitalismo podía rehacerse y seguir siendo un sistema económico que se montaría sobre una etapa post-fósil. Yo en las 16 tesis de la economía política, mi argumento de fondo, pensando en Marx, es que el fin de la energía fósil va a ser el fin del capitalismo. Pero podría que no. Entonces la cosa se va a prolongar más tiempo todavía, porque habría un tiempo de economía post-fósil. Pero hay otro factor. El otro factor, que ya no es energético, sino subjetivo,
es que la humanidad, por las exigencias mismas, como dije, de la propaganda y de la tecnología, va subiendo cada vez más en conciencia de lo que acontece en el mundo. La globalización tiene muchos aspectos negativos, pero tiene algunos muy positivos, que es por los medios de comunicación hay un conocimiento prácticamente instantáneo de lo que pasa en toda la Tierra y cada vez más. Eso es un subir de la conciencia. Hay campesinos que todavía ignoran todo lo que pasa. Claro, en una época, siglo XVIII, el 95% ignoraban lo que pasaba y era el 5% urbano que estaba ahí conociendo. Hoy casi se ha invertido. ¿Cuántos son los campesinos? Todavía en la China hay millones y en México hay muchos, pero más de la mitad de la humanidad vive en ciudades y en 3 décadas va a ser el 80%. Y en 5 décadas va a ser el 93% de la humanidad va a estar en ciudades. Es decir, es la urbanización del homo, el homo urbanos. Y este va a estar en conocimiento de lo que acontece. No va a ser tan fácil llevarlo por la nariz con Televisa y TV Azteca. La gente va a subir de nivel y entonces va a participar. Por eso que el fondo del asunto de una política de liberación en la transición a un nuevo orden y a una nueva civilización, a una nueva edad del mundo, como diría Schelling, eine neue Welt, epoge, que Schelling escribe algo así, pero para él la modernidad, más allá de la modernidad, es justamente la participación. El ciudadano va a tener que ser mucho más participativo y eso lo podemos empezar a hacer hoy. Y hay cosas interesantes y yo me he referido a ello, pero hoy quiero volver. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como todos los acontecimientos históricos, podría ser que en las próximas elecciones pierda las elecciones. Y como ha pasado en Argentina, Macri ha subido y la derrota del kirchnerismo es una derrota muy fuerte al progresismo en América Latina. Pero no hay que tampoco echar las campanas a vuelo diciendo se acabó el mundo. La historia es larga. Va a tener que respetar mucho de lo hecho y va a estar en minoría en senadores y en diputados. Vamos a ver qué acontece. Estamos en una lucha. También puede pasar en Venezuela y que perdieran las elecciones. Pero lo que ha acontecido ya son hechos históricos a partir del cual el filósofo debe pensar. No son hechos posibles, son hechos reales que van a repetirse. Y entonces en los títulos de la Constitución hay un tema que se llama del poder público. Y después otro de la organización del poder público nacional. Antes que eso, esto sería bueno tomarlo en detalle, porque sí va a estar explicado en... Espérate, capítulo del Poder Judicial, del Poder... Hay un capítulo que se llama Título 5, de la Organización del Poder Público Nacional. Capítulo 2, el Poder Legislativo. Capítulo 3 de la Constitución, el Poder Ejecutivo Nacional. Capítulo 3, el Poder Judicial del Sistema. Y el capítulo 4, el Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano
es explicado de la siguiente manera, en el prólogo. Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del libertador Simón Bolívar, la Constitución rompe con la clásica definición de los poderes públicos y crea los poderes ciudadano y electoral. Venezuela no tiene tres poderes, tiene cinco. El primero de ellos se inspira en parte en el poder moral propuesto por el libertador en el proyecto de constitución del Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819. El poder electoral, nuestro INE, por su parte, encuentra su inspiración en el proyecto de constitución que el libertador redactó para Bolivia en 1826. Inventos latinoamericanos. El libertador concibió al poder moral como la institución que tendría a cargo la conciencia nacional, velando por la formación de los ciudadanos a fin de que puedan purificarse lo que se haya corrompido en la República. Pareciera estar escribiendo para nosotros. Que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad, el amor, el ocio, la negligencia de los ciudadanos. Entonces, inspirada en esta idea y adoptándola a nuestro tiempo, la Constitución crea el poder ciudadano, el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República. Pero a su vez, esto, poder ciudadano, está a un cierto nivel que llamaríamos federal, pero después está también instalado en el nivel estatal, que serían nuestros estados, y después municipal, y por último a nivel realmente de la base. Ese poder ciudadano es la organización institucional de la participación. Entonces, no por la representación ni por profesionales de la política, sino por ciudadanos que se van organizando en todos los órdenes y que planifica las necesidades en el orden de la base comunal, municipal, estadual y federal. La planificación es fruto del poder ciudadano. El poder representativo cumple con el plan dispuesto por el pueblo, organizada institucionalmente. Y luego el poder ciudadano evalúa y por lo tanto puede mandar auditorías y puede destituir a todos los representantes. Es una nueva organización y esto sería como el punto de partida de un sistema que tendría en sí la capacidad de continua reforma. Aquello que pensaba un poco Trotsky de la revolución permanente. Yo digo, la revolución permanente es imposible, porque la revolución es un cambio radical y no puede radicalmente estarse siempre reactivando. No. Lo que necesitamos es la permanencia de la participación, pero de una participación activa. Entonces, yo hablo de potencia y potestas. He hablado de hiperpotencia y transformación de las instituciones. Ahora tengo que hablar de una potencia activa. Significa que el poder del pueblo no es virtual o puntual, sino que es permanente y está organizada institucionalmente cada día. Y los ciudadanos pueden participar siempre, si no van a la reunión de su barrio, de su aldea, pues es una cuestión de
personal, pero si lo quieren hacer, pueden hacerlo, y algunos tomarán decisiones por parte de ellos, pero como comunidad. Una nueva concepción del Estado y una nueva concepción de la política que los medios de comunicación permiten. Y al mismo tiempo, la evaluación podría ser inmediata. Un delegado podría preguntar a todos los miembros de una delegación, ¿qué opinan ustedes sobre hacer el camino este o de Chapultepec o lo que sea? Y cada uno sacaría su instrumento, que ya no serán celulares en el futuro, sino algo mucho más desarrollado, y dirán sí o dirán no. Y entonces el delegado podrá decir a los 5 minutos, el 93% está en contra, así que vamos a pensar el tema de nuevo. Porque, y no estadística de una consulta por el 5% bien elegido de los ciudadanos, sino puede ser el 100% que opina y que yo lo sea en los minutos lo que piensa la ciudadanía. Es decir, los medios técnicos van a posibilitar un nuevo tipo de gestión de lo político en el próximo futuro. En ese sentido, Estados Unidos mismo se queda atrás, sigue votando, haciendo perforaciones en cartoncitos. Y en Brasil ya aprietan una computadora y rápidamente se sabe el resultado. Brasil ya usa más medios técnicos en la política que el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay razones, pero quiere decir que el futuro nos augura grandes cambios políticos. Hay que pensar la política para esa situación. La semana próxima, entonces, los que forman parte del curso, vamos a tomarle un... Me quedo callado, porque no tenemos texto. Entonces, les pido más bien que me presenten un trabajo, unas 10 páginas, sobre algún tema que les haya gustado más del curso. Voy a considerar ese trabajo y la presencia. Son pocos elementos evaluables, pero bueno, es lo que tengo. Espero que en el futuro ya tenga un texto y ustedes puedan leerlo. Y en ese caso, cumplen con el curso cuando se edite el libro. Los que quieran un certificado de presencia, me lo hacen saber la próxima semana, me presentan un trabajo de 10 páginas y ponen, no estoy inscripto, quiero un certificado o lo que ustedes quieran, y yo se los doy por la presencia y el trabajo. El semestre próximo no sé bien qué voy a hacer, pero quizás, si no cambio, me gustaría trabajar lo que yo llamo la lógica. O decir, grandes textos ontológicos y metafísicos a partir del esquema hegeliano de la lógica, una lógica analógica. Entonces, habría que empezar a leer 16 textos, muy chiquitos, 4 o 5 páginas cada texto, reflexionar sobre ellos, no solamente Aristóteles, Tomás, Kant, Hegel, sino nuestros textos, pero también quizás alguno chino, alguno hindú, alguno islámico, como Averroes, empezar a hacer camino hacia la lógica. La estética la tengo que dejar para el futuro, exigiría más trabajo todavía. Está más fácil y tengo más elementos en esta lógica ontológica que en la estética, que tendría que hacer más estudio. Entonces lo dejo para el futuro. En la metro voy a dictar de nuevo este tercer tomo y estaré escribiendo el tercer tomo. Ahora lo tengo ya mucho mejor organizado. Ya tengo los temas que tengo que exponer
y espero hacerlo. De paso, las 14 tesis de ética ya me escribió Trota, lo va a sacar a comienzo del año próximo, que fue el curso del año pasado, o del semestre pasado. Va a ser un texto bonito, ya limpio, están cuidando el estilo. Ese es un texto que exige muchas correcciones, hay repeticiones, tengo que limpiarlo, pero podrían después tenerlo, porque esa ética quiero que ya sea como el esquema general. Debo decirle que una universidad de provincia, de Ciudad Obregón, me ha propuesto algo que lo propuse en la Metro, sería bueno aquí en la UNAM, pero las grandes universidades son muy burocráticas. Organizar un como instituto de investigación y de enseñanza de la ética para hacer un curso de ética en todas las carreras de la universidad, en la tecnología, en la matemática, en la medicina, en todas. Y entonces hay que formar no solo filósofos, sino también médicos, físicos, químicos y demás, que hagan algunos cursos de ética y que se construyan los programas de una ética por ramas epistemológicas. Y esto me lo está proponiendo una universidad, por desgracia, privada, pero podemos ahí hacer el sistema y después sería más fácil para traerlo a las universidades públicas importantes, porque vemos que el tema de la ética es radical. El país tiene una corrupción completa y la gente no sabe ni siquiera en qué consiste la corrupción. El mismo corrupto no podría dar una descripción de lo que hacen. Es bueno al menos hacer unos cursos para que tenga una definición el corrupto de lo que hace y tenga alguna conciencia de lo criminal que es con respecto a la sociedad. Pero como nadie se lo echa en cara, porque todos están confundidos, que la ética de los valores y la ética de las virtudes, las éticas que se enseñan en la preparatoria y demás son una vergüenza. Bueno, depende mucho la ética analítica y de estas cosas. Por ejemplo, la ética médica se le llama bioética, pero de bio no tiene nada. Puede decir la vida. Entonces, ética para médicos, ¿cómo debe comenzar? Hablando del sistema de la enfermedad. Y desde la concepción de la enfermedad, pensar un sistema donde el médico es un microbio que utiliza el sistema y el enfermo es un pobre víctima que es explotado en su enfermedad. El capitalismo explota la enfermedad. Y entonces, ¿quiénes dominan el sistema de la salud? Las grandes transnacionales químicas, Novartis, Bayer, que venden las cosas, las clínicas privadas, los sistemas de seguros, y eso, los que se llaman bioéticas de nuestro Instituto de Filosofía, no saben nada, ni se han enterado que las pastillitas son monopólicas y uno compra una hoy por 100 pesos y mañana me lo ponen de 200 y después 500 y la tengo que tomar y me explotan mi enfermedad y cuando soy más viejo peor, porque entonces son los que, bueno, tenían pensión y entonces gastan toda su pensión en la industria química. No se piensa el sistema de la salud como sistema de explotación, sino individualista y abstractamente al médico a ver si puede hacer la eutanasia o no. Mientras tanto, todo el pueblo se muere de hambre y eso no es eutanasia. Y no le preguntaron si se quería morir o quedar vivo, sino que se muere, ¿no? Entonces, ridículo lo que hacen de ética, ¿no? Pero por eso que vamos a ver si organizamos eso. Y ya les comentaré cómo va funcionando y eso sería también un buen fuente de trabajo
para muchos de nuestros graduados, porque tenemos que meter filosofía como ética, pero filosofía en la prepa, en la secundaria y filosofía en todas las primarias del país. Necesitamos cientos de miles de profesores de ética, pero no se sabe lo que es la filosofía para niños. Entonces hay que también empezar a practicarla, tenemos que tener algunas experiencias y enseñar estas cosas, pero a mayor público. Muy bien, nos vemos. Doctor, ¿cuándo va a estar usted en Puebla?